Bienvenidos a Drone y Video. Yo soy José Luis y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo hacer cámaras lentas, pero no a 60 frames ni a 120 frames, sino cámaras lentas a 30 frames. Normalmente cuando intentamos hacer una cámara lenta al máximo de calidad, nos encontramos que no podemos subir más de 30 frames, porque la mayoría de cámaras en su máxima resolución, en el 4K por ejemplo, pues no nos permite hacer más de 30 frames. Pues en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo a 30 frames te va a quedar muy fluido y sin esos golpecitos que solemos notar, ¿no? Entre cambio. Cuando está la cámara lenta hace clac, clac, clac. Pues esos golpecitos vamos a evitarlos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues primero te voy a enseñar una técnica que la vamos a aplicar en grabación, vamos a grabar de una forma muy concreta y luego te voy a explicar otra técnica en edición. Así que vamos allá. En este vídeo de aquí os expliqué cómo exponer correctamente con nuestras cámaras, ya bien sean de dron o sean cámaras de DSLR. Os hablé de cómo combinar la velocidad de obturación, el diafragma y la ISO. Y también os expliqué una técnica para grabar con una velocidad de obturación muy lenta. Normalmente cuando grabamos vídeo lo que hacemos es aplicar la regla de los 180 grados, que dice que tenemos que grabar al doble de velocidad de obturación que los frames con los que estemos trabajando. Es decir, si queremos grabar a 30 frames, por ejemplo, pues tendríamos que poner una velocidad de obturación en nuestra cámara para cumplir esa regla de los 180 grados y que se vea de forma fluida y natural, como estamos acostumbrados a ver con nuestros ojos, tendríamos que poner una velocidad de obturación de 1/60. Y si, por ejemplo, quisiésemos grabar a 60 frames, tendríamos que poner una velocidad de obturación del doble, que sería 1/120, o lo más cercano que encontremos. Hay cámaras en las que tendríamos que poner 1/125. Y si nuestra cámara nos permite grabar a 120 frames, pues tendríamos que poner una velocidad de obturación de 240, o lo más próximo. Pues bien, para conseguir una cámara lenta al máximo de resolución, en 4K por ejemplo, si no nos permite grabar a más de 30 frames, hemos de conseguir que las imágenes que captemos sean lo más nítidas posibles, y para eso lo que tenemos que hacer es poner una velocidad de obturación muy alta. En concreto, vamos a poner una velocidad de obturación de 4 veces más que lo que indica la regla de los 180 grados. Es decir, nuestra cámara, por ejemplo, del Mavic 2 o de la A7 III, solo nos permite grabar en 4K a un máximo de 30 frames. Pues en este caso, la regla de los 180 grados diría que serían 60 de velocidad, es decir, 1/60. Pues tenemos que coger ese 60 y multiplicarlo por 4. 6 por 4, 24, es decir, 240. 1/240. Si no tenemos esa velocidad en nuestra cámara, tendremos que ponerlo más cercano, que es posible que sea 1/250. Estas imágenes con el Mavic 2 están tomadas a 4K 30 frames y una velocidad de obturación de 1/240. Estas con la Sony A7 III también. En el caso del Mavic Mini, como sabéis, no podemos en vídeo controlar la velocidad de obturación. Entonces lo que he hecho es provocar que entre la máxima cantidad de luz posible, es decir, sobreexponiéndolo un poquito, como os he enseñado en este vídeo de aquí. Con esto lo que vamos a conseguir es que el obturador trabaje un poquito más rápido, forzar que la velocidad de obturación sea más rápida, porque le está entrando más cantidad de luz. Entonces lo que tiende es a intentar coger una velocidad de obturación de forma automática un poco más rápida. Con la A7 III también he querido hacer una prueba intentando una cámara súper lenta, y lo que he hecho es ponerla al máximo de frames que me permite esta cámara, que sería con una resolución de 1080, pero a 120 frames. A 120 frames sería una velocidad de obturación de 1/240. Y si lo multiplicamos por 4, sería una velocidad de obturación de 1/960. Así que yo le he puesto una velocidad de 1/1000 finalmente, porque era lo más próximo, ya que la cámara no me permite poner 1/960. Y bueno, los resultados creo que han quedado bastante bien. Quiero deciros también que si grabamos a estas velocidades tan altas, luego si no quisiéramos esas imágenes utilizarlas para hacer una cámara lenta y las reproduciésemos a una velocidad normal, las íbamos a ver un poco antinaturales. Así que os recomiendo que hagáis dos tomas, una a una velocidad alta, como os he explicado, para poder intentar esa cámara lenta, pero también que aseguréis haciéndola a una velocidad normal, aplicando la regla de los 180 grados, por si acaso la cámara lenta no tuviera los resultados que esperáis. Al menos tendríais la toma a una velocidad normal, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos nuestras imágenes grabadas y ahora vamos a ir al ordenador y os voy a explicar esa técnica que os he comentado antes. He de deciros que he hecho varias pruebas, una con Adobe Premiere, y los resultados no en todos los casos eran los esperados. Luego se me ha ocurrido probar con DaVinci Resolve, que hacía tiempo que no lo utilizaba, lo utilizaba solamente para la colorización, y la verdad que los resultados que he conseguido han sido muy buenos, así que creo que merecía la pena también explicaros cómo aplicar esa cámara lenta con el DaVinci Resolve. Podríamos entonces decir que DaVinci Resolve pues me lo ha resuelto. Toma chistaco, ¿eh? Vamos al ordenador.
Bueno, os voy a explicar primero con Adobe Premiere muy rápidamente y luego ya vamos a ir al DaVinci Resolve. Si le damos a reproducir, vemos que a la velocidad normal y lo único que tenemos que hacer es ponernos sobre el clip con el botón izquierdo, luego botón derecho y nos vamos a velocidad duración. Aquí le ponemos el porcentaje que queramos, 25% por ejemplo, y aquí en interpolación de tiempo vamos a seleccionar flujo óptico. Le damos a aceptar y ya como veis nos ha estirado. Ahora simplemente le damos a reproducir. Bueno, como veis sale en rojo, eso quiere decir que necesita procesar. Entonces no se va a ver muy rápido aquí, pero os voy a poner el ejemplo ya exportado. Bueno, pues como veis ha quedado más fluido, no va a golpes, pero un poquito sí que se llega a notar. Entonces se puede mejorar esto con DaVinci Resolve. Así que vamos al DaVinci. Muy bien, abrimos el DaVinci, elegimos el proyecto, le damos a abrir. Muy bien, una vez entramos en DaVinci Resolve, tenemos aquí distintas partes, nos interesa la pestaña de edición. Esto es un tutorial sobre DaVinci Resolve, como he comentado antes, os lo explicaré más detalladamente si veo que hay comentarios que estáis interesados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, seleccionamos un clip, en este caso este, y le marcamos la entrada. Bueno, aquí yo ya lo he hecho antes haciendo unas pruebas, ¿vale? Le vamos a marcar aquí la entrada colocando el ratón, por ejemplo por aquí, y pulsamos la tecla I de IN, ¿vale? Entrada, en inglés, es IN. Si vamos aquí, le damos a la O de salida, que es OUT en inglés, ¿vale? I y O. Entonces ya tenemos el principio y el final, la entrada y la salida marcadas. Lo único que tenemos que hacer es pulsar con el botón izquierdo del ratón y arrastramos sobre la línea de tiempo y dejamos caer. Una vez tenemos aquí ya nuestra pista, si la reproducimos a una velocidad normal, veis la velocidad que tiene, de forma natural la cascada estaba cayendo pues a esta velocidad. Pero nosotros ahora vamos a hacer una cámara lenta. Para ello pulsamos sobre el clip, le damos al botón derecho, nos vamos a cambiar velocidad y le vamos a meter un 25%, que sea a un 25% la cámara lenta. Le damos a aceptar y como veréis, si le damos al play, pues ya va a cámara lenta, pero con esos golpes, que es lo que ocurre cuando grabamos a pocos frames. Pero ahora vamos a solucionarlo eso. Vale, para ello nos venimos aquí al inspector, vale, que yo ya lo tenía marcado, pero para que os salga este panel de aquí tenéis que pulsar en inspector. Y aquí tenemos pues distintas opciones. La que nos interesa es la de ajuste de tiempo y redimensionamiento. Aquí tenemos varios apartados. Vamos a entrar en procesamiento. Y bueno, los que venís de Premiere ya sabéis que, por ejemplo, el flujo óptico, la mezcla de fotogramas, todo esto ya os sonará. Lo que vamos a utilizar es el flujo óptico. Una vez lo marcamos, si le damos a reproducir, pues ya veréis que la cámara lenta ya va un poquito más suave, pero aún así notamos esos golpecitos, ¿vale? Ahora lo que aquí tiene DaVinci Resolve es algo muy interesante, que le hace un segundo procesamiento, porque aquí en modo, si os fijáis, entramos y hay varias opciones, pero hay una que dice distorsión de velocidad y lo que nosotros acabamos de hacer es modificar la velocidad. Así que aplicando esto conseguimos que lo mejore ese flujo óptico. Ahora cuando le dé al play vais a ver que va a ir un poco lento, porque cuando activamos este modo come muchos recursos, ¿vale? Entonces bueno, es normal, a vosotros también os pasará, pero mira, le damos al play, esto lo mejora y aquí estamos perdiendo fotogramas. Como no muestra todos los fotogramas, por eso se ve a golpecitos. Pero ahora mismo os voy a poner la exportación ya. Bueno, como podéis apreciar, pues aquí la imagen se ve mucho más fluida, ¿no? Como veis, además son 30 frames, recordad, ¿eh? 30 frames, mirar qué efectos podemos conseguir. Pues una cámara lenta bastante decente. Bueno, con el Mavic Mini también he hecho lo mismo, he seleccionado un clip, le he dado entrada y salida, arrastramos, lo voy a hacer rápido para no perder el tiempo y luego os enseño la cámara súper lenta, que es con un 10% de velocidad, ¿vale? Bien, botón izquierdo, botón derecho, cambiar velocidad, le ponemos un 25%, aceptamos, venimos aquí, flujo óptico, venimos al modo, ponemos la distorsión de velocidad y este es el resultado. Bueno, yo creo que el resultado ha sido muy bueno, como veis es bastante fluido, siendo que la cámara no hemos grabado en manual. Bueno, y ahora vamos a hacer una cámara súper lenta con un clip que he grabado con la A7 III a 120 frames, pero eso sí, a 1080, y lo vais a ver el resultado aumentado a 4K, porque yo este vídeo lo he exportado para YouTube en 4K. Entonces, pues disculpad si tiene un poquito de pérdida de calidad en píxeles. Pero lo que interesa es ver la velocidad de este clip. Vale, si le damos a velocidad normal, ahí estoy saltando yo. Y vamos a ver una cámara súper lenta en breve, ¿vale? Y os voy a explicar cómo. Y le vamos a meter una cámara lenta de un 10%, ¿vale? Bueno, aquí está la entrada y la salida, ya las he marcado. Por aquí salgo yo saltando. Como veis, es un movimiento que es bastante rápido. O sea, me refiero que salgo saltando yo
y no es algo lento. Y sin embargo, si os fijáis, aquí tenemos como si fuera una foto. O sea, está muy nítido por la técnica que hemos utilizado en grabación, ¿vale? La hemos grabado, como os he comentado antes, a una velocidad muy alta, en concreto a 1000, ¿vale? 1/1000. Entonces, por eso, cuando hacemos una pausa, no vemos nada borroso, se queda todo muy nítido. Vale, esto también es interesante. Vale, pues arrastramos el vídeo, pulsamos la tecla Alt y sobre el audio, pues no lo podemos cargar si queremos. Muy bien. Vale, pues si lo reproducimos, como veréis, hacia la izquierda, pues va muy rápido. Vale, ahora vamos a hacer la cámara súper lenta. Botón derecho, cambiar velocidad. La ponemos a un 10%, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. Vamos a estirarlo hasta aquí, por ejemplo. Muy bien. Vale, pues como veis, esta cámara lenta, aquí estoy yo saltando, pues va a golpecitos. Vale, le vamos a meter el flujo óptico. Vamos a ver el resultado. Como veis, es mucho más suave. Pero aquí tiene como una pixelación. Os lo muestro en grande y en la exportación ya para que veáis. ¿Veis? Fijaros en mi silueta, como está un poco pixeladita. En el que está ya exportado, tiene esa pixelación. Y eso lo vamos a solucionar con esto otro, ¿vale? Es lo bueno que tiene DaVinci Resolve. Le metemos la distorsión de velocidad y observar cómo ahora pues se ve mucho más fluido. Y ya ha desaparecido pues esas pixelaciones. ¡Yuhu! Mola el salto, Si estáis interesados en aprender DaVinci Resolve, dejadme en la caja de comentarios un comentario diciendo que os gustaría que hiciera tutoriales sobre esto. Y poner me gustas y a ver si este vídeo tiene movimiento, pues me decidiré a hacer un tutorial sobre DaVinci Resolve. O varios. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que practiquéis a ver esas cámaras lenta y me contéis en comentarios si habéis conseguido buenos resultados. No siempre se consigue, así que siempre asegurar con una toma extra a una velocidad aplicando la regla de los 180 grados, como os he comentado antes. Así que si os ha gustado, darle like, hacer comentarios y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y suscribiros, sobre todo suscribiros y darle a la campanita, que si no, no os enteráis cuando suba un nuevo tutorial. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.